queridos vecinos que se conectan con nosotros el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Vale? ¿En serio eso? ¿Cómo que te salió serio? ¿Me salió serio? Sí, a veces uno se tiene que poner serio. Micrófono lo prendió la Vale, lo tiene apagado. A ver, Vale. Está prendido, dice. No se escucha, no se preocupe, yo puedo hacer el programa el día de hoy. ¿Cómo está nuestro querido vecino el día de hoy? ¡Aló! No, Vale, si no. ¡No! Estaba prendido, no toqué para saber si estaba prendido, estaba prendido. ¡Ya, pues, Nico! Oye, ya. El Nico te quiere dejar en mute. Sí. ¿Cómo estás, Vale, el día de hoy? Bien, ¿y tú? Bien, hoy y día tenemos concurso. Tenemos concurso y bien facilito para todas las personas que se están conectando con nosotros. Queremos hacer un regalito bien rico esta tarde porque es una tarde más helada. A pesar de que está el sol, siento que no calienta mucho este sol. Hoy día hace harto calor. Sí, yo he estado no, como todo... que está fresco, pero con solcito. Sí, yo he estado todo el día con frío, la verdad. Sí. Todo el día con yo frío. Yo creo que está pasando algo ahí. Sí, la presión baja, ya sabes. Me voy a comer un pastelito. No, mentira. Oye, les queremos contar. Me voy a comer un trozo del regalo. Un trocito. Oye, están llegando nuestros comentarios ya. La Noé Roselot dice: linda, ¿cómo está nuestra querida Noé Roselot? Vamos a leer todos sus comentarios porque eso también va a tener la dinámica del concurso del día de hoy. ¿Qué vamos a estar regalando, Vale? Gracias a quién que nos quiso auspiciar y estar con nosotros en el programa. Una tarta cuatro que de cuatro quesos. Una tarta cuatro quesos. De cuatro chozos. Ya de Stop Time, que queda en el centro histórico. Sí, se le va el audio, la Vale, a ver. Ve sí. Que no soy yo. Ve que no es la Vale, no, sí, efectivamente está prendido. Ya, ahí sí. Ah, Vale, no. ¿Qué hablo? Aló, aló. Aló. Ya. Perfecto, ¿aló? Entonces, como estabas comentando, el emprendimiento de Willy Stop de Time. De Williams González Stop Time y queda ubicado en el Centro Histórico, al frente del Banco de Estado, por la calle Balmaceda. Perfecto, vamos a explicar al tiro las bases del concurso porque sí. Tiene relación que, sobre los comentarios y también compartir la publicación. Mientras yo muestro la exquisitez que tenemos aquí, que ya los chiquillos del sin canal meterle estaban... el dedito por ahí. No, tranquila, ya le estaban poniendo nombre. Sí, algunos patudos les pusieron los nombres en cada chozo. Tuvimos que borrarlo, mire, esta es la evidencia. Yo tengo aquí mi dedo manchado con plumón porque tuve que borrarlo ya que estaba aquí todo con nombre. Oye, aquí está entonces esto... ¿Cómo se le llama esto, Ale? Es una tarta de cuatro trozos, porque trae cuatro trozos. Ah, mira, qué ingenio tú, ¿ah? ¿Eh? Oye, Vale, ¿y de qué son las tartas? Una es un kuchen de frambuesa, el otro es como una de queso, una tarta de queso. El otro ¿Como un cheesecake? Sí, como un cheesecake. El otro es como de coco, me imagino. Ya. Y el otro como de... nuez. De nuez, con frambuesa igual. Sí, como con frambuesa. Oye, pero yo quiero decirles, debemos aclarar que el Willy de Stop Time, él es repostero, ¿cierto? Sí. Y además cocina exquisito. Así que los chiquillos, por eso ya se estaban adueñando de este trocito. Es que quien no se quiere comer algo de lo que hace el Willy, po. Algo dulcecito, sí. ¿Cierto? Oye, de verdad, mira, sin preámbulo, de verdad comentarles que lo que hace el Willy en su emprendimiento es una maravilla. A mí me habían recomendado hace mucho tiempo que yo fuera a Stop Time y nunca me había dado el tiempo de ir. ¿No? ¿Y qué probaste? Y un día fui y probé unas galletitas que tiene que con coco rallado. Probé una torta, me acuerdo que era como un manjarate, una cosa muy rica. ¿Sí? Y también los jugos naturales, que en ese entonces era temporada todavía de verano. Como de verano, sí, y era como un jugo natural con jengibre, limón. Exquisito, o sea, para pasarla seco el rato. Ahora para el invierno tiene unos chocolates calientes que... Ay, no los he probado. Un día vamos a probarlo. Ay, me encanta, qué rico, ya. Oye, vamos a saludar la Noé Roselot, dice, súper recomendable los productos de Willy. Sí. ¿Comentamos cuáles van a ser las bases del concurso? Sí, yo creo que al tiro hay que comentarlas para que perfecto. Puedan participar desde ya. Porque el premio se hace hoy día. Se hoy dice día. Hoy y se sortea hoy. Exacto. ¿Las bases las dices tú? Sí. Perfecto. Primero tienen que compartir este en vivo en sus redes sociales o en algún grupo donde ustedes quieran. Y además tienen que estar comentando constantemente durante el programa para que puedan participar. Dentro de los que más comenten van a ser los que van a estar participando por esta tarta de cuatro chozos. Mira, así de sencillo. La primera regla que tiene que cumplir es compartir esta sí, obviamente este programa...
usted le pone al Facebook, compartir en su muro con otras personas, como dice la Vale. Y la segunda regla es que el que más comentarios realice durante la transmisión del programa va a ser el ganador. Así de sencillo. Así que tiene que estar bien participativo y comentando constantemente con nosotros. Dejando el concurso, va a comentar harto la gente con nosotros porque además hoy día tenemos una invitada especial. Sí, tenemos a una invitada especial. Yo quiero saludar fuertemente porque todavía no la veo, pero más ratito ya la voy a ver en persona, nuestra querida Ana Fuentes. Ella ha participado de los distintos programas de Mujer Jefas de Hogar, donde ha aprendido un montón para su emprendimiento. Que ella también se dedica a estas cositas dulces, así que también hoy día en programa dulce todo el rato. Hoy día es dulce. Hoy día es dulce, qué día es dulce. Mujeres dulces, personas dulces, todo dulce. ¿Tú dulce? Dulce, de corazón. ¿Está con nosotros ya nuestra querida Ana Fuentes? Hola. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias. Oye, primero un agrado tenerte con nosotros. Por fin se pudo que hayas estado con nosotras en el programa. Cuéntanos un poquito, Ana, ¿qué es lo que nos trajiste ahí de degustación para ver la gente lo que tú realizas y comentar sobre tu emprendimiento, que tú también aprendiste a hacer varias cosas con respecto a la repostería, pastelería, gracias al programa Jefas de Hogar, Mujer Jefas de Hogar? Bueno, les cuento. Hoy día les traje unas ricas trufas, unos cupcakes rellenos con manjar y unos popcakes. ¡Ay, qué rico! Esto yo lo aprendí gracias a los cursos de la municipalidad que realicé online, porque como por pandemia no se podía. Así que todo esto lo hice por el programa Jefas de Hogar y por la municipalidad. Oye, yo quiero comentarles que la Ana, ¿se acuerdan que yo el otro día traje una torta? Sí, ay, me acuerdo. Sí, Ana, yo la mostré y sabes que me fue súper bien porque de hecho yo la tenía aquí la tortita. Y obviamente di tu número, lo dejé en los comentarios y muchos decían, yo quiero encargar una torta, pero qué linda la torta, ¿cuándo la vas a regalar? Y yo dije, no la voy a regalar porque la Ana la trajo para mí. Para ella, porque no compartió ni siquiera un dedito de crema. Acuérdate que tú no estabas ese día. No, pero yo llegué al otro día y sí estaba esa torta en tu escritorio. Y tú no fuiste generosa. No. Yo dije, esto lo voy a partir en mi casa. Oye, Ana, cuéntanos cómo te ha ido con tu emprendimiento y qué fue lo que has podido aprender también de estas capacitaciones que se van generando junto a la Oficina de la Mujer. Bueno, con mi emprendimiento me ha ido súper bien. Hago tortas a pedido con 2 días de anticipación. Aprendí muchas cosas, aprendí a hacer pan de Pascua, muchas cosas que realmente a uno la dignifican igual, porque exacto, uno se siente útil. No. Yo me acuerdo que la Ana, cuando la conocí, esa palabra a mí me marcaron mucho, porque estuvimos realizando una vez una notita con la Ana, fuimos a su casa a conocer parte de su emprendimiento, y efectivamente el caso de la Ana a mí me llamó mucho la atención, porque de verdad ella es un ejemplo de que cuando las personas quieren surgir en la vida, se puede, ¿cachai? Y a veces cuesta, porque mucha gente se puede justificar en decir, es que de verdad a mí me ha tocado una vida muy dura, es que los hijos, es que la vida, es que la rutina, es la casa, y es verdad, sí, a veces las cosas no son fáciles, pero uno tiene que seguir adelante, tiene que seguir impulsándose, tiene que ahí seguir nadar contra la corriente, y la Ana ha sido un ejemplo de eso. Cuéntame un poquito de tu experiencia, Ana, de las vivencias que te ha tocado, cierto que tampoco ha sido fácil, que a veces la gente te puede ver y te dice, ah, pero tú ya tienes tu emprendimiento, tu clientela, pero igual cuesta mantenerlo, además que hay que ir capacitándose constantemente. ¿Es así o no? Sí, es así. Hay que ir capacitándose y ir innovando, porque ahora hay harto rubro de repostería, entonces uno tiene que ir buscando la innovación, cosas entretenidas, porque esto entra por la vista, más que nada. Eso es verdad. Y además que hay harta competencia. Sí, sí, pero yo digo que alcanza para todos, siempre alcanza para todos. Sí. Para todo hay público. Ana, mi pregunta es, ¿cuál es tu producto estrella? ¿El que más vende, el más solicitado, el que la gente le gusta más? Ay, mira qué rico. El ganache de chocolate. Las tortas con ganache de chocolate. ¿Ese que estábamos viendo ahí con las pelotitas de chocolate? Sí. Uy, se ve muy bueno. Ese, yo creo que algún día vamos a tener que probar eso. Les voy a comentar que esa tortita que me trajo la Ana el otro día tenía crema
y Nutella. Pero estaba tan rica, de verdad, que yo les recomiendo. Estás sacando pica. Sí, estoy sacando pica. Pero era tan linda, rosadita, chiquitita, que yo la compartí con mi mamá y con mi hermana. Y no, la comimos en la tarde. Pues, ¿qué va a durar? No duró nada. La y cuestión... no, y a veces igual es rico comerse algo, algo en la tarde. Eso. Ana, coméntanos también parte de los productos que venden que tiene relación con tus tortas a pedido. ¿Cómo funciona la dinámica? ¿Para cuánta cantidad haces? ¿Cuáles son los tipos de productos que tú vendes? Mira, la dinámica es la siguiente. A mí me tienen que encargar 2 días antes para yo poder organizarme. Hago torta de la más pequeñita, así como la que te traje a ti, que es como para 8 personas, hasta un poco más grande, 30, depende. Y los costos, yo vendo bueno, bonito y barato, porque ahora el bolsillo no está como, ¿cómo te explicara? Como para pedir tan caro. Yo sé que igual es un trabajo fino o un trabajo rico, pero igual uno tiene que estar... consciente. Oye, pero a mí me encanta, son de verdad muy exquisitos los productos que realiza Alan. Y se ven bonitos, desde aquí se ven bonitos. Yo veo los cupcakes que tienen como diferencias de colores, no sé si los pueden mostrar ahí. Y se ven muy lindos, pueden servir hasta para un regalo, ni siquiera como para que yo vaya a tomar un cecito hoy día, no, hasta para un regalo, algo especial, regalar unos cupcakes. Oye, además que Lana de verdad es un amor. Es súper amorosa, de verdad que usted no se va a arrepentir. Además de rico, también es bueno cuando te atiende como la dueña y tú te sentís que de verdad lo que estás pidiendo, sí. Porque hay gente que de verdad tiene mala atención, si digamos las cosas como son. De verdad que en la vida hay gente que no nació para servicio al cliente. De verdad que no. Claramente no. No nació con dotes para atender público y eso es un hecho. Ana, ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Pedidos al número de WhatsApp. Cuéntanos todo. Bueno, mi número de WhatsApp es el más 569-4539-3291. Tengo la página en Instagram que es dulce.mili-bajo y por Facebook. A nombre de Ana Fuentes Loaiza. Perfecto. ¿Están los GCs ahí donde aparecen los datos de la Ana Fuentes? También tenía una pregunta desde el canal, ¿cuál era? Para. Ah, pregunta como para qué tipo de público sale más pedidos, de repente como para qué festejo hoy en día, porque sabemos que igual estamos en pandemia, que son pocas las celebraciones que se hacen. Sí. Pero ¿cuáles son la mayor cantidad de pedidos para qué tipo de celebraciones o festejos? Los mayores pedidos son para niños. ¿Como cumpleaños? Claro, cumpleaños, oncecitas, que le hacen oncecitas, como no se puede por el aforo. Entonces se juntan la mamá, el papá, los hermanos y una tortita, nunca está de más. Y ahora se viene el Día del Niño, así que también es una súper buena opción para poder comprar quizá algo rico y no el regalo, sino que hacer una oncecita rica para todos los niños que están en la casa. Sí. Oye, Ana, ¿te parece si también mientras estás tú con nosotros vamos a leer algunos de los comentarios? Susana Órdenes se conecta con nosotros y dice, hola chicas simpáticas, que estén bien, les mando un gran abrazo con muchos cariños. A mi hermana Eva Órdenes dice, que también las ve desde Santiago, yo no sabía, ayer mandó mensaje y me di cuenta. Y además dice, qué rico. La pillamos poco madre, dijo la Susanita. Oye, la Noé Roselot ya está compartiendo la transmisión. Marcela Gómez dice, hola, buenas tardes, saludo para ustedes. La Susanita dice, las chicas malas en el grupo, en que estoy en WhatsApp, dice... Y mis nietos que están conmigo ahora. Se ve todo tan lindo. La Cota Constanza y Señami. ¿Viste? A todas les abriste el apetito, Ana. Sí. Oye, qué rico. Me encanta. A ver si nos puede mostrar parte de lo que trajo porque se ve ahí acostadito. Pero muéstranos ya. Lo primero, ¿qué es? Estas son trufas. Ya. Trufas. Hechas con chocolate bitter. ¿Amargo? Sí, perfecto. 70% cacao. Ah, ya. Eso es como para las que no quieren engordar tanto. Claro. A mí no le gusta tanto el dulce. Es cacao, cacao. Hay gente que le gusta Ana, mucho el cacao. ¿Y esos se venden por pack o los venden de por ejemplo, uno por unidad? Esta bandejita sale $2,000. $2,000. Mira, y barato. Después vamos a comprar. Sí. Tú vas a comprar. Tú me vas a comprar. Ya, y Ana, el siguiente son los cupcakes, ¿no? El siguiente son los cupcakes. ¡Ay, qué rico! Que aquí estos están rellenos con manjar.
Mira, oye, qué lindo. Mira, ahí el de arriba es como una rosa. Sí. Oye, es tornasol. Como, o sea, tiene como distintos colores. Como tie-dye. Como tie-dye. Eso. Oye, qué bello. Oye, todas estas cositas, ¿las has aprendido con la Oficina de la Mujer? Sí. Todo esto lo aprendí gracias a la Oficina de la Mujer. ¿Qué tan difícil fue, Ana, poder aprender esta receta a través de cursos online? Porque no es lo mismo como presencial que online. No es difícil, es el tiempo más que nada que uno tiene que hacerse y el querer. Porque claro, es el querer. Yo usaba mi teléfono y desde mi teléfono veía las clases y iba junto con la profesora. Mira qué entretenido, igual eso es querer es poder. Sí, claro. Todo el rato, y mira qué lindo eso. Y estos son los pop cake. Los pop, ojo, qué rico. ¿Esos sí se venden por unidad? Sí, estos se venden por unidad. ¿Y qué valor tiene? Estos salen a 300 pesos cada uno. Oh, eso también podemos comprar. Oye, qué lindo ese, mira, son como corazones. Son como corazones, Ana, el que tiene azul, celeste con azul. No, esos son delfines y pescaditos, caballitos de mar. Imagínate, por ejemplo, para un cumpleaños, un ramo de puro popcake. Que te regalen un ramo de, no de flores, sino de popcake. Es, oye, que... Ahí para que anoten... Las ideas, sí, ¿eh? Sí, por favor. En vez de un ramo de rosa, un ramo de popcake. Y usted los compra, imagínese, 300 pesos. Recuerden que se piden dos días de anticipación. Así que si quieren de aquí al sábado, viernes, ya hablen. Hablen ahora. Oye, Noé Roselot nos pregunta, ¿hace envíos? Mi querida Ana, ¿hace envíos? No, por el momento no, porque no tengo cómo movilizarme, pero sí nos podemos juntar, no sé, en Buin, en algún lado cercano. Perfecto. Super. O sea, si se reúnen en algún lugar para ponerse de acuerdo, sí, se pueden encontrar en un punto medio. Sí. Lugar a convenir. Uh-huh. Mira, la cuota dice, qué rico, quiero un ramo de pop, vale. Oye, mira, qué bello. Oye, Ana, por último, ¿qué fue lo más difícil de aprender? Porque me imagino que alguno, claro, ella tiene el talento para sí, la repostería. Sí, porque para eso hay que tener talento. Sí, igual. No solo estudiar, sino que tener talento. Y las ganas tampoco. Y las ganas. Hay que saber. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó aprender? Lo más difícil yo creo que fueron los bizcochos, porque tienen que quedar esponjositos, tienen que quedar en su punto. Entonces eso como que me costó un poquito al principio, pero ya después ya le agarramos el hilo. Oye, sí, eso también nos estaban consultando. ¿Trabajas solita o también con alguien que te ayuda un poco? Yo trabajo sola y cuando necesito ayuda, mi hija mayor me ayuda. Ya sea hacer las figuras con fondant y esas cosas, que son más como más difícil para mí. Y que te va ayudando también con... Uh-huh. Sí, yo conocí también a la hija. Mira, y eso es lo otro, hace cosas con fondant, que ese es otro plus al emprendimiento, porque a veces no solo la crema, sino que cosas con fondant también son muy bonitas y el detallito ahí. Detallito bonito. ¿Y es difícil igual trabajar con fondant o no, Ana? Sí, es difícil, porque se ablanda mucho, hay que tener, si uno tiene las manos muy frías hay que temperarlas, o si las tiene muy tibias también hay que enfriarlas, tiene su ciencia. Tiene su ciencia. Oye, me encantó. Me quiero yo todo. Me quiero ir a dar una ¿Te quiero ir a dar una vuelta? Me quiero ir a dar una vuelta por allá abajo. Oye, de verdad, yo creo que estás abriendo el apetito de todo. Me encantó. Ya, por último, recordar también, tenemos el GC de la Ana Fuentes para que usted también la siga en sus redes sociales. Ana Fuentes a través de su Facebook, ¿verdad? También en Instagram. También tenía su emprendimiento y, por supuesto, podemos ir compartiendo el contacto, ¿verdad? Para quienes deseen hacer sus pedidos, Instagram dulce.mili-bajo. Me encantó, maravilloso. Ana, te vamos a tener de nuevo por aquí a lo mejor para hacer un concurso, algo, porque abriste ahí el apetito de muchas y muchos. Sí, no hay problema. Antes que nos vamos, preguntan qué valor los cupcakes. Los cupcakes, la bandeja de 6 sale de 3.000 pesos.
Rico, claro. Una tardecita para llevar una oncecita, sí. O para ir a algún lado, uno queda como rey. Con para ir a ver a la polola, al pololo. Sí, todo el rato. Oye, Ana, me encantó, vamos a ir a, bueno, no sé si vamos a alcanzar, si ellas se tienen que ir al tiro, pero por supuesto vamos a seguir en contacto. No te ahí, espero. No, espera, maravilloso, ya, Ana me espera entonces, para hacer un concurso, ponernos de acuerdo y a lo mejor sortear algunas de esas cositas ricas, sí, que venden. Ana, te mando un beso, un abrazo, nos vemos en un ratito más. Muchas gracias por hacerte el tiempo, por venir a contarnos de tu emprendimiento, también de lo que fue el programa Mujer Jefas de Hogar, donde has ido aprendiendo todas estas habilidades, ¿cierto? Para hacer estas cosas exquisitas, maravillosas y además bien lindas. Me imagino que deben ser muy ricas. Y muy ricas también. Te mando un beso, Ana, muchas, muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Ay, qué rico. Oye, ¿a qué hora termina esto? Para bajar. ¿Hay comerciales? No hay comerciales, vale. A todos los que se están conectando les recordamos que estamos haciendo un concurso de Stop Time para que se puedan ganar esta tarta de 4 trozos. Así que solo tienen que compartir el en vivo y además comentar. Mientras más comentes, más posibilidades tiene de ganar, ¿eh? Vamos a leer. Oye, además del concurso, vamos a estar comentando sobre algunas cositas bien interesantes. ¿Por qué? Porque, vale, se viene este. Mañana es el último día hábil, ¿cierto? De esta semana. Mañana día, no hay clase, mañana. El viernes, vos. El viernes feriado. ¿Tú tienes algún panorama de fin de semana largo? Todavía no hay panorama. ¿Cuántos se van a escapar este fin de semana largo? Queremos saberlo en los comentarios. Mientras más comente, más posibilidades tiene de ganarse esta exquisita tarta. Recuerde, panoramas de fin de semana largo, hay varios. Sí, una ida a la playa, al Cajón del Maipo, porque queda cerca. Una escapadita. Una escapada para la playa. Sí, acampar puede ser también una buena opción para los que les gusta, así como la aventura. ¿Cuáles pueden ser las mejores, los mejores panoramas para un fin de semana largo? Comentarles, quienes van a salir, a lo mejor, dato de utilidad pública, si usted no sabía, yo le voy a comentar de forma inmediata mientras usted se conecta con nosotros y nos comenta panoramas de fin de semana largo, qué se puede hacer más encima en pandemia. Pero comentarle y comentarte también, vale, que quienes estén en fase 2... Como nosotros. Como nosotros, los guinenses. Usted además, obviamente, de sus documentos, cédula de identidad, tiene que tener su pasaporte sanitario. Y además debe portar su pase de movilidad y el C-19. Ya, importante. Su documento, entre ellos cédula de identidad, pasaporte sanitario y el pase de movilidad. Si usted está en fase 2 o se dirige a fase 2. ¿Por qué están mostrando cocina? Nos quieren echar. Cocina. Ya, y aquellos que están en fase 3 o se quieren movilizar a una fase 3, simplemente la cédula y el C-19. Mitch. Así de fácil. Hay posibilidades entonces de escaparse, sobre todo ahora que están de vacaciones todos los niños. O la gran mayoría. Sí, todo el rato. Oye, y además que... ¿Dónde te irías tú, si te pudieras escapar este fin de semana, dónde te irías? Así como un lugar panorama, que me gusta ¿tu panorama mucho? Favorito como para irte un fin de semana? Ay, yo me iría a unas termas. ¿A unas termas? Sí, todo el rato. ¿Hacia dónde? ¿Sur, no norte, sé, este, oeste? O sea, me encantaría poder irme al sur. ¿Ya? Pero creo que 4 días, o sea, estos días que son feriados, es muy poco, porque a mí me gustaría irme como al sur, bien al sur. Sí, como, de repente, Villarrica, Licanray, Coñaripe, por esa zona. Qué rico. Sí, además mira, que ahí es zona térmica, pues tú sabes que hay zona térmica. Coñaripe, zona térmica. Oye, como que dije algo y después lo pensé. Casi pienso en voz alta. No, maravilloso. Sí, yo creo que ese sería mi panorama favorito, más que es un frío. Yo me iría a la playa. No voy a la playa hace mucho, mucho. Yo creo que años que no voy a la playa ya. Me iría a la playa. ¿Pero iría a la playa igual con este frío? Sí, porque es que lo que yo les comentaba hoy día, lo que yo no soy de ir a la playa así como a bañarme a la playa, porque de partida no me gusta la arena. Entonces, yo voy a la playa como a descansar, como a respirar, un nuevo aire, no sé, a cerrarme. A ver, las cosas que me gustan. Oye, pero... O al Cajón del Maipo, igual es una buena opción. ¿Pero y qué, no vaya a la playa a tomar sol, por ejemplo? No, en una piscina.
Por ejemplo, ¿no te gusta tomar sol en la playa? No, en la piscina de la playa. ¿En la piscina de la playa? En la piscina de la playa. Oye, pero no hay nada más rico que tomar sol en la no, playa. No, y la arena que se te pega ah, aquí. Ah, tú eres de esas personas que les carga la arena. Sí, y pisar la arena me desespera. ¿Y cómo entonces un panorama bueno para sí, este puede fin ser de que sea arenofobia, porque me desespera un poco la entonces, la ¿cómo arena? Te vas a ir un fin de semana largo tu panorama favorito en la porque playa? Porque si no yo voy arena a disfrutar otras cosas. Me encanta ver la playa. Ahora, que yo baje la arena otra cosa, pero me encanta estar en la playa. Como pasearme por algún mirador en la playa, mi panorama favorito. O ir al quedarte, así como a respirar otro aire. Sí, yo creo que es más que nada descansar. No estar en la casa encerrada. Ya, sí, puede ser. Ir a encerrarse a otra. ¡Ay! Ya, pero ya, igual. Sí. Oye. En gusto no hay nada escrito, ¿sabes? Oye, no han llegado varios comentarios, yo lo actualicé. ¿Por qué no nos habían llegado? Dice la Cota Constanza, tiene fiesta, ¿no? Y dice, qué bien los precios, le voy a escribir. Ahí, vamos le voy a escribir para el viernes, dice. Sí, pues sí, nos habían llegado varios comentarios y no los habíamos leído. ¿Dónde está eso, Noé, que no nos ha invitado? Dice, qué bien los precios, le voy a escribir para el viernes. Y sale como así con monitos de fiesta. Y le preguntan, ¿tienes fiesta? Y dice, sí, mi niña está de cumple. Mira, el día viernes está de cumpleaños y qué rico, porque justo tocó feriado además. Se ve todo tan lindo. Guadalupe dice, hola chica, yo miré a la playa, pero el domingo soy vocal de mesa. Yo creo que a muchos les pasó eso. Ay, que se querían arrancar y justo les tocó ser vocal de mesa. Lamentable. La Noe dice, me gusta la presentación, muy prolija. Yo creo que los va a pedir. De verdad, Noe, no se va a arrepentir, exquisitos. Yo por lo menos la torta que probé a mí me encantó. La Cota dice, yo me escaparé del living al patio. Oye, ¿a quién más le tocó ser vocal de mesa? Porque estamos hablando de la escapadita de fin de semana largo, pero este, efectivamente, el domingo 18 de julio hay votaciones primarias presidenciales de Chile. Importante. Vamos, y de... ¿Ah? Importante. De acuerdo. Yo si me voy a la playa me devuelvo el sábado para poder ir a votar. Hay que ser responsable igual. Es que además recibes multas si tú no cumples tu labor cívica, porque tenías un plazo para... para ir a votar, no para ser vocal de mesa. Ah, tú porque igual. Porque para votar no tienen multa si es que no van a votar, pero si no cumplen con su deber cívico de ser vocal de mesa, es otro cuento. Oye, y dice aquí la Cota, dice, sí, el que no vota, no reclame. Exacto. Mira, y la Cota dice, sí, buena acotación. Sí. De verdad. ¿Tú vas a ir a votar este domingo? Yo sí. Yo desde que están las votaciones y puedo votar, no he faltado nunca... ¿Desde que cumpliste 18 desde años? Desde que cumplí 18 años del año pasado. Del año pasado que yo estoy votando. Oye, la Cota dice, ay, me pasa lo mismo que la Vale, me carga la playa la arena, guácala. Oye, a mí todo oye, lo contrario. Es que yo me acuerdo que cuando chica... no, tampoco me gustaba meterme a la arena, a la playa, y dele con que no, que bañate, pero bañate, pero bañate, pero... Ya, me metí al mar. ¿Salí ahí llena de arena? Sí, en la playa, po. Pero llena de arena, no, llena de arena. Y después te vas llena de arena para la casa. Sí, pues eso sí, eso sí. No, qué incómodo. Oye, el pelo con arena, las manos con arena, oye, la a mí ropa. Me encanta que la playa. El calcetín tenés que, no sé, la chala, caminar y se te mete la arena ahí. Pisa ahí el la traje arena. De baño con arena. El trasero con arena, toda la cosa. Otras cosas con arena que no trasero, son cómodas. Trasero cocido, todo. Sí, puede ser un tanto incómodo, pero igual así a mí me encanta. ¿Te gusta? Sí, me no, encanta. No, el otro cuando te pega la ola y te dais vuelta, sí. Tragáis agua, salada. Pero vale, ¿qué playa, Guido? Playa. Recuerda que las playas prohibidas no son aptas para el baño. Tienes que ir aquí y aquí. Oye, voy a playas que están aptas para el baño. Ahora, no sé si yo estoy apta para el baño. Oye, pero mira, todas están contigo. Dice, por tres, me sumo. No me gusta, pero ninguna de mis chiquillas les gusta la playa. Bien. Y a mí me encanta. Yo que las iba a invitar. Oye, pero mira, escuchar el ruido de la playa, sentir la brisa, ver el mar. Y eso yo lo encuentro súper oye, qué rica esa imagen. Pero sí, pueden subirla más, así como para... Tápenos nomás. Oye, pero es verdad, yo sí, tiene sentido lo que mencionas porque hay gente que va subiendo la marea. Vale, pero no te metas. Oye, pero tiene sentido. Ahora.
yo encanta mi bañarme en la playa. Oye, sí. De verdad que el sonido. Bonita de... como que se está acabando el mar por abajo. Que a mí sí me gustaría estar en la playa porque a mí me encanta. ¿Bañarte en la playa? Sí, me baño poco igual, pero no me perturba si bañarme o tener arena. Como baño de sirena, como que te posas, sí. Mueves tus alas, te aleteas un rato, te vas. No, ¿sabes lo que hago? Sinceramente, ya tomo mucho la foto, sol. Y la no, foto, no, la no foto. Tampoco me saco foto. Me tomo mucho sol. Soy muy buena para tomar sol. Que hace mal. Que hace muy mal. A la piel. A la piel. No sé por qué estoy repitiendo. Vale linda. Tomo mucho sol. Repite, y po. Que vale linda, ya. ¿Y qué pasa? Cuando ya tengo mucho calor, me pego así como una remojada y me devuelvo. Me pego la remojada. Paso hasta la ducha, Pamantina. Dice la no Cota, sé a quién más le pasará. La Cota dice, aparte me da miedo el ruido del mar. Lo miro y veo que es tan enorme que me da pánico. Sí, también. Oye, pasa mucho. Tiene sentido, sí. Yo te voy a contar algo. Cuando chica, yo era de las que tenían pánico, pánico a la playa. Yo llegaba a la playa, cuando ya veía el mar empezaba así, llorando, llorando. A muchas cosas era bien miedosa. Dicen que la Vale era bastante miedosa cuando no, yo era terrible, porque siempre me dio miedo al tsunami, al maremoto, bueno, pero igual temblor en la playa. Miedos son miedos igual justificados, porque sí. Al final la madre naturaleza uno no la controla. Exacto. Entonces eso me daba miedo. Ya cuando crecí ya como que lo fui superando de a poquito y ahora me gusta. La arena no la logré superar todavía. No. Pero no te da miedo la arena porque puedes pisarla. No me da miedo. La sensación es que es incómodo, que se te pegue, que la pise, que... ¡Ay! Pero es un exfoliante natural. Sí, mira, yo me puedo comprar uno no natural. Sí. Más cómodo. Después me enjuago nomás. No, a mí me encanta. Pero sí es verdad, la sensación de playa es más rica. Igual, por ejemplo, la imagen que mostrar los chiquillos, un panorama maravilloso de fin de semana largo, tomar ese aire distinto, si uno cacha el tiro cuando va a la playa, es como, no sé, el viento es distinto, todo es distinto. Sí. Brisa marina, como le dicen. Todo rico. El olor es distinto. Claro. Oye, sobre todo eso. Yo iría a comerme algo rico también en la playa, que no es lo mismo que comer acá, sí, marisco. ¿Quién dijo que no me gustaba el marisco? Dicen que no te gustan los mariscos. Sí, sí me gustan los mariscos. ¿Te gusta? No, a mí no tanto. A mí no me gustan incluso tanto los mariscos. Yo dije en la mañana que yo lo primero que haría si me voy a la playa es comerme un chupe de mariscos. Okay. Apenas llegue. Ok. Y meto la cabeza dentro del chupe. A comerte un chupe de marisco y una empanada de marisco y un ceviche. No. Y un ceviche. Una empanada no me. Pero por ejemplo, ¿eres buena así como para la paila, para ese tipo de cosas? Sí, cuando ando no. Antojada, así como... Ah, ya, no. Ay, sí. Como igual rico, pero en general me gusta más de esas cosas así como súper. ¿Qué otro panorama puede ser entretenido además de la playa? Bueno, la terma cajón igual. Del Maipo. Sí. Yo viste que hay muchas personas yendo al cajón del Maipo por el día. Personas que no se pueden quedar o quedándose en algún hotel, alguna cabaña por ahí. Porque igual el cajón del Maipo ofrece como distintos, no sé, sectores que puede ser un restaurante. O... Y está cerca igual a... Está cerca ¿la nieve? Aquí, sí, igual está súper cerca, entonces no es un vegetal. Claro, uno que le pega la nieve y esas cosas. Uno que hace esquí. Snowboard. Muñequitos de nieve. Mariposa. Angelito de nieve. Esa cuestión. Mariposa. Ella va a ser mariposa. Yo hago mariposa, pues sí. Que cuando te tiráis así como con el plástico, así como bajando. Claro, eso, ¿no? Que no te subí arriba del plástico, te agarré un cartoncito nomás. Un cartón. Oye, el agua de Lupe dice, ayer quedaron con la duda de quién me llama la atención. Ah, no, pero lo logramos descubrir, ¿no? Sí. Sí, lo logramos descubrir. Todo el rato. Supimos que en... Oye, recordar... afortunado. Recordar que tenemos concurso el día de hoy. Sí, esta exquisita tarta la vamos a mostrar nuevamente para quienes están conectados con nosotros. Lo único que tiene que hacer la Vale lo va a decir.
seguirme en mis redes sociales. No, lo único que tienen que hacer es compartir el en vivo con sus amigos o en grupos, como ustedes quieran. Y además comentar en el programa. Muchas gracias por taparme la cara. Y además estar comentando continuamente, porque mientras más comentes, más posibilidades tienes de ganarte esta tarta de 4 trozos. Sí, sí, preguntan son si 4 trozos de como que igual se ve ahí. Los dijimos al principio, sí, pues. Sí, pues Rafa, enchufe. Ya vamos a repetir los sabores. Sí. Esta es una tarta de frambuesa. Esta creemos nosotros que es de frambuesa. Sí, no, sí, algo me acuerdo. Que era de frambuesa con picadillo como de nuez y crumb, le llaman como crumb. Ah, crumb. Eso, sí, esta sí, es un cheesecake y esta es una tarta con coquitos rallados. Es como una torta de queso eso, ¿no? Sí, así dulce. Que muy rico, pero más detalles los puede dar el Willy, por supuesto usted puede preguntar. Exacto. O así puede que ir directamente a Stop Time en el Centro Histórico frente al Banco Estado por la calle Balmaceda. Para que se antoje. Y además de, claro, y probar diferentes cositas como estas tartas, chocolate caliente, los diferentes jugos, pastelitos que tiene. Yo hoy día me comí un cheesecake. Oye, de ahí. Ya, ¿quiénes están todos conectados? Lo único que tiene que hacer entonces, como dice la Vale, compartir inmediatamente la publicación del Facebook del programa del día de hoy. Nosotros vamos a saber al tiro. Sí, porque aparece como distribuidor de contenido las personas que van compartiendo este en vivo. Así que cuando vamos viendo, comparte directamente aparece así. Veamos quién aparece. La Noa aparece como distribuidor de contenido. La Cota. Hasta el momento, ellas dos aparecen como distribuidor de contenido y son aquellas que han compartido esta publicación. Exacto. ¿Ya? Victoria Peña dice, olis, hola Victoria. La Nueva Roselot dice, qué rico y sale un olor de verdad exquisito. La Cristi dice, cheesecake de frutos rojos. Ah, ya. Es que fuimos a comprar juntas el cheesecake en la mañana. Ah, perfecto. La Cristi también nos puede dar los sabores. Dice la Rosa Elena, qué rico se ve, mi querida Rosa. Lo único que tiene que hacer es compartir esta publicación en su Facebook. Darle los 3 puntitos, compartir y listo. Y además, abajo, quien abajo, más comente, abajo aparece compartir. Con una flechita dice compartir. Solo apretar ahí y después poner escribir publicación. Vamos a mostrar también parte aquí, mire. Lo único que tiene que hacer usted es lo siguiente, ¿cierto? Aquí usted tiene su celular o a través de su computador, pero esto es una enseñanza, ¿ve? Usted, a ver. Aprende con Amy. Aprende con Amy. Usted aprieta ahí donde dice compartir y usted le va a compartir ahí. Sí. Y le va a aparecer eso. ¿Ya? Después escribir publicación. Y pues que aquí donde dice publicación, ¿se ve o no se ve? Sí. Donde aparece el cuadrito con el lapicito. Ese. Usted le tiene que dar a ese. A ese. Ahí. A ese. A ese le tiene que dar usted, ese lapicito. Y listo. Así de sencillo. Así y quien más sencillo. Quien más comente con nosotros se va a llevar el chisque. Leamos inmediatamente, ya. Dice Victoria Peña, dice, qué rico, especial para una 11 con mis niñas. Oye, la Susana Orden dice, no sigan, se me hace agua la boca. Comparta, porque usted no está como distribuidor de contenido, comparta, Susanita. La Cristi dice, sí. Porque preguntaron si atendía el mismo profe, y sí, atiende el profe William del Centro de Formación Municipal, también atiende en Stop Time, así que pueden ir si lo quieren conocer. Exactamente. Victoria Peña, también comparta la publicación, todavía no aparece como distribuidor de contenido, dice, qué rico, especial para una 11 con mis niñas. Ah, disculpa, lo que habías leído tú. Ana Francesca dice, a mí... Dice, la Ana Fuente dice, les dejaré una bandeja de trufas para que las regales hoy. ¿Las quiere? ¿Las voy a buscar? Ya, las voy a buscar yo. No, quédate casi, tú en el programa. ¿Tú quieres sacar una trufa por el camino? No, ya, anda a buscarlas tú. No, ya. Anda tú. Ya, corta tú. Anda no, tú, corta tú. No, tú. Corta ya, tú. Anda tú. La Nueva Roselot dice, qué bella tus uñas, Amy. ¡Ay, tan linda! Muéstrala. Voy a dar todos los datitos. ¿Tú sigues, Verónica? Sí, Verónica Uo dice, yo quiero concursar. Solo tiene que compartir la publicación, como dijimos ahí abajo, dice compartir y apretar escribir publicación. Mira, para que pueda aparecer como distribuidor de contenido. Compartido, dice, y acá también compartido y listo. La Cristi y la Rosa Elena. Súper.
La Cota dice, ya Poemi, tienes que hacerte las uñas con Rocío Almendra González Valencia. Mi Pachi, linda, yo tengo ya ahí. Pachi dice que es genial y aparece como distribuidor de contenido también, así que ya está participando. Saludo, dice Pachi. Voy a buscar las trufas. ¿Las trufas? Yo me voy a quedar acá por mientras leyendo los comentarios. Y Ana Francesca dice, están deliciosas, sí. Verónica Hugo dice, compartido, ya están participando. Entonces, repetimos, para que puedan concursar por la tarta de 4 trozos y además por las trufas solo tienen que compartir. Abajo aparece compartir y la flechita, deben apretar ahí y escribir publicación y además estar comentando constantemente para que puedan tener más posibilidades de ganar. Eso. Oye, yo como que me solté aquí sola. Ay, date un respiro, niña, por Dios. Oye, le traje a nuestra querida Ana Fuentes que nos estaba esperando para regalar. Venga, acérquese acá. Vale, parémonos. Vamos a parar. Nos vamos a parar aquí. Se me van a caer los pantalones. Venga para acá, para el medio. Pase por aquí. ¿Qué tiene que hacer la gente para concursar? Compartir, dice. Compartir y publicar. Ahí. Compartir y publicar. Oiga, mi querida, ¿las quieres mostrar? Sí, las voy a mostrar. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Ay. Dice, Pachi, dulce tarde, dice. Compartido, Verónica. Y el Rosa Elena dice, gracias chicas por saludar a mi hija ayer por su cumpleaños. Y le cantamos el cumpleaños feliz. La Pachi dice, yo quiero. Y está participando como porque está como distribuidor de contenido. Genial, qué rico, dice. Oye, vamos a sorte. Entonces tengamos dos ganadoras. Un primer lugar y un segundo lugar. Sí. ¿Le parece, Ana? Muy bien. Vamos a agradecerle a Anita que estuvo con nosotros en esta jornada. Especial y regalando unas trufitas porque no lo teníamos preparado, así que esto salió gracias al corazón de la Ana, ¿ya? Así que usted a ella le tiene que agradecer después. No se olviden seguir también a dulce.mili-bajo por Instagram. Ana, no se vaya porque los chiquillos del canal le quieren comprar un pop cake después. Usted no espera, ¿ya? Y a mi querida, muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Oye, mire qué linda. Ana, te mando un besito. Oye, qué linda. Y qué rico. De verdad, mira qué rico. Cristina Donoso dice, estoy abajo, quiero trufas. Ahí va bajando Ana para que le compre. Comprar, ¿ya? Eso. Y compra bastante, ¿eh? Sí, compre, Cristi, compre ahí a nuestra querida Ana. O quieres Ana. Participar, porque también puedes participar y comprar las dos cosas. Ya. Dicen ahí, ponen el Instagram dulce.mili-bajo. Eso. Oye, ¿hacemos el sorteo? Dice que ricas se ven las trufas, sí. Exquisita. Yo he visto que ya hay dos personas que compartieron y que han comentado mucho. Ya. Vamos a ver todos los comentarios inmediatamente. De las personas que, por supuesto, han compartido, que son la Rosa Elena Muñoz, la Noé Roselot, la Cota, la Cristi. Pachi. ¿Y quién más está con nosotros? Creo que ahí estábamos. Sí, pues la Susanita no compartió. Sí. Marcela Gómez no, tampoco. Y Francisca Romero tampoco, de que dice, saludos desde Biluco. Mira, Francisca Romero Muñoz, saludos también para todos allá en Biluco. Ya, perfecto. Dice, ya, vamos a tener entonces dos ganadoras o ganadores en esta jornada. Segundo lugar se lleva estas trufas maravillosas, exquisitas. Son de dulce.mili, seis trufas. Y el primer lugar se va a llevar esta tarta de Stop Time, gracias a Willy que donó estas exquisites para ustedes. Dice, yo sí, ay, la Verónica Hugo. Sí, también. Perfecto, la Verónica, desde La Siembra conectada, saludos a todos nuestros vecinos de La Siembra. Vamos a ver quién fue la persona que, hasta ahora. ¿Ya? Ahora pongamos redoble de tambores. Redoble, sí, póngame redoble de tambores, señor director, por favor. Hagamos todo lo que es el stop. Eso. Tenemos entonces. Ay, yo no lo puedo ver. Yo los tengo. No. La Cota comentó. 1, 2, 3, 4. Cuatro. ¿Estás segura? Sí, es que aquí tengo todos los comentarios. Sí, vamos. Ah, no, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 8, 8.
8 comentarios la Cota. La Cota tiene 8 comentarios. ¿Ya? La Noé tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parece 13. Que vamos ganando. 13 tiene la Noé Roselot. La Verónica tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5, 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
¡Ay! Sí, es que la Noe comentó de las primeras, de hecho, partimos el programa y ella empezó a comentar. Dicen que nos gana hasta en el fútbol. Oye, a veces las personas van a decir, pero la Noe gana harto. ¿Pero saben por qué? Porque lo único que pedíamos era que participara desde el inicio del programa comentando todo lo que se le ocurriera. Y al inicio del programa dimos las bases del juego. Hay que estar atento y hay que seguirnos desde las 3:30 en punto, porque así de sorpresivo salen las reglas del juego para que usted participe con nosotros. Dice que tenemos preferencia por la Noe Roseló, de aquí la Cristi Donoso. Dice la Mónica, ¿se comieron el premio? Chicas, dice, léame, Noe, te ganaste la tarta. Felicitaciones. Oye, y a todos quienes participaron con nosotros, vamos a tener premios mañana. ¿Mañana último día? Sí, mañana tenemos premio de @catemo también. Sí. Un regalo de William González de Stop Time. Que también está bien cooperador con nosotros. Bien cooperador. Cooperativo. Está haciendo todo lo que es la cooperación. Ya, chiquillas, chiquillos, con eso nos despedimos. Que tengan un excelente día miércoles, mitad de semana. Mañana último día laboral y los chiquillos comiendo todavía. Día, por Dios, nosotras no pueden comer con la boca cerrada. Ya con eso nos despedimos. Vamos a estar en contacto con las ganadoras. Un besito. Chao, chao. Chao.